Buenas noches, España, y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo ustedes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. En primer lugar, amigos, darles las gracias a todos ustedes porque hoy hemos conseguido que estemos emitiendo el programa 400 y todo eso, 400 programas ya del Mundo al Rojo, ¿quién lo diría? Y todo eso gracias a ustedes, y que sepan que este programa lo hacemos por y para ustedes, y sin su apoyo no hubiera sido posible. España ahora mismo es un polvorín que ha saltado contra Pedro Sánchez. Hemos visto el informe del Consejo General del Poder Judicial, 9-5. El Poder Judicial español dice abiertamente en su informe que ha hecho el Senado que la amnistía es anticonstitucional. Y ojo que a Sánchez el varapalo del Poder Judicial se le une el varapalo de los letrados del Congreso, que han dicho que están de acuerdo con el informe de sus colegas de los letrados del Senado. La situación, amigos, para Sánchez cada día es más grave. Y por ello, lo que está haciendo Pedro Sánchez es intentar crear una mentira sobre otra mentira para tapar la realidad. El sátrapa de la Moncloa ha dado orden de solo repetir Ayuso, 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 Ayuso. Están hasta el punto, que luego lo veremos en un reportaje de nuestro querido Vito Quiles, hasta el punto que están rodeándose desde el Partido Popular por el tema Ayuso. Es que la miseria moral del marxismo, amigos, no tiene límites. Y la miseria moral de la mafia, pues no existe. No es que no exista, que llena todo. Hasta tal punto, amigos, que en estos instantes, y luego lo veremos, están saliendo nuevas pruebas de la relación de Begoña Gómez con negocios en Ghana. ¿Y cómo era esto? Pues atención, que esto ya empieza con la señora de la Vega. ¿Se acuerdan cuando la de la Vega, Moratinos y toda esta cuadrilla se iban a África y hacían el baile del hula hoop, etcétera, etcétera, y empezaban a dar muchísimo dinero a montones de ONGs que luego no justifican nada? Pues ahí empezó el tema de las subvenciones a África. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues llegó Pedro Sánchez y dijo a Ghana, os vamos a seguir dando dinero por esto de la Agenda 2030, el tema de la ideología de género, nosotros vamos a dar dinero a porrillo. Y después de que el gobierno de España le esté dando dinero a porrillo a Ghana, llegaba la señorona de la Moncloa y hablaba con el embajador de Ghana y decía, oiga, que yo soy la mujer del presidente, ¿qué hay de lo mío? Luego lo veremos, es un escándalo sin precedentes. Esto de Begoña Gómez, amigos, es un escándalo sin precedentes. Y se lo voy a repetir y se lo voy a contar. Y eso que todavía no ha salido lo de Marruecos, o lo que presuntamente ha pasado en Marruecos. Cuando eso salga, esto va a estallar por los aires. Pero mientras tanto, hay que seguir luchando, amigos, porque atención que Puigdemont se va a presentar. Se va a presentar a las elecciones catalanas. A ver cómo juega este Miura Pedro Sánchez. Que cada día, se lo vamos diciendo, cada día es un muerto viviente. Lo están manteniendo los socios de Sánchez al muerto por una sencilla razón, para intentar sacar lo más posible. Pero Pedro Sánchez ya es un zombi político. No tiene presupuestos, está directamente embarrado en un caso de corrupción que afecta a todo su gobierno, su mujer también está bajo la lupa de la corrupción. En definitiva, no tiene partido, solo es una manada de focas que aplauden, no tiene estructura, y esto en cualquier momento va a estallar. Porque hasta el punto, amigos, que ha llegado una denuncia al Tribunal Supremo y ha sido admitida. Porque Sánchez, a la hora de presentar su libro, atención amigos, ¿sabe lo que hizo? Utilizó recursos del gobierno. Otro presunto nuevo delito de Sánchez. Estamos hablando del presunto delito de cohecho, el presunto delito de no quitarse en el Consejo de Ministros cuando hizo el rescate de Air Europa
y la relación que tenía su mujer con Europa, y ahora utilizar recursos públicos para algo privado. Pero bueno, eso a Sánchez se le da muy bien. Hoy hemos visto directamente al señor Feijóo. El señor Feijóo, amigos, que ha dicho que se tiene que investigar todo. Porque en el Partido Popular, y lo dijo ayer muy bien nuestro querido amigo Fernando Sancho, había un acuerdo con Pedro Sánchez que no se tocara la familia. Pero Ayuso ha dicho, oiga, que me están asediando. O sea, el asedio que están haciendo las izquierdas a Ayuso es algo semejante a la infamia del 11M. Por tierra, mar y aire, con mentiras de principio a fin. Y lógicamente lo que tiene que hacer el Partido Popular es ir a por la cabeza de la serpiente, investigar a la ama de llaves que abre todas las puertas de Moncloa. Escuchen al señor Feijóo. Yo he pedido en tres ocasiones que el presidente del gobierno nos aclare si su entorno más próximo ha tenido una relación comercial, empresarial, de amistad con una empresa que se ha llevado la partida más grande del rescate con fondos europeos. Y yo no lo he pedido porque se me haya ocurrido, sino que lo he pedido porque lo que conocemos del sumario acredita que ha habido reuniones de un comisionista de esa empresa con el entorno más próximo del presidente del gobierno, a la vez que el Consejo de Ministros aprobó un rescate entre préstamos y créditos por un importe de 800 millones de euros a la empresa. Eso necesita una explicación. Pero necesito una explicación de cualquier demócrata, y mucho más si afecta al presidente del gobierno. Lamentablemente, el presidente del gobierno, en tres veces que lo he solicitado en la Cámara, no ha dado ninguna explicación. Y vuelvo a reiterar, España necesita una explicación. Ay, señor Feijóo, usted lo que necesita es que le metan un chute de sangre. Hable con más brío. No hable casi pidiendo perdón, que España necesita una explicación. No, no. Lo que necesitamos, amigos, señor Feijóo, lo que necesitamos es que esta señora dé una explicación ante los juzgados. Y el señor Sánchez también. Eso es lo que está esperando todos los votantes del Partido Popular y de la derecha en general. No una explicación, pero ¿qué explicación le va a dar Sánchez? ¿Qué explicación le va a dar el jefe? ¿El jefe de la organización? ¿Qué explicación? Pues eso, le va a explicar, le va a decir Ayuso, que dimita, Ayuso, ya se han dado las explicaciones. Dimisión de Ayuso, se lo ha dicho 50 veces. Él y toda la tropa que le rodea. ¿Y sigue una explicación? No, oiga, actúe ya, actúe. Esto tiene que terminar en los tribunales, tiene que terminar en los tribunales. Y allí que den todas las explicaciones que tengan que dar. Ante el Poder Judicial, porque usted en el Parlamento ya le ha pedido explicaciones y no le da ninguna explicación. No sé si se ha enterado todavía. No le da ninguna explicación. Y le ha lanzado una cacería contra Ayuso que usted tiene que parar como sea. Porque quieren la cabeza de Ayuso. ¿Y por qué la quieren? Pues cosas como las siguientes que vamos a ver. Porque es la que se está enfrentando abiertamente, la que lleva, parece que es la jefe de la oposición y la que le está cantando las 40 al Partido Socialista. Vamos a escuchar los 5 casos de la señora Ayuso, cómo le reprendía al Partido Socialista. Escúchenlo. Normal, ¿sabe cuántas inspecciones fiscales hay al año en España? Como unas 2 millones, unos 2 millones. Ocurre lo mismo y el mismo trato se le da, por ejemplo, a todos los de la trama Coldo o a las parejas y a las familias de todos los que están aquí sentados y a los ministros, etcétera. Mentira, porque están intentando hacer del caso de un particular un caso político porque están a la desesperada. Silencio, señoría. Sí, señoría. Sí. Cuando Miguel Ángel Rodríguez le dijo al diario .es, os vamos a triturar, ¿en nombre de quién hablaba? Porque si no lo cesa ya, es usted la que maneja la Pues ahí tenemos, amigos, lo que dice la señora Ayuso. Está directamente hablando de que de un caso particular de una inspección de Hacienda quieren hacer una causa general. Esto es el Partido Socialista, así es la izquierda, amigos. Si es que el marxismo ha asesinado a más de 120 millones de personas.
Y eso lo ocultan totalmente, así es el marxismo, la guerra civil, la masacre de Paracuellos, cómo mataban a los curas, a los religiosos, un genocidio, cómo saqueaban las bibliotecas, cómo arrasaron el Banco de España. Pero eso no existe, eso es democracia para ellos, eso es medicina democrática, como dice Pablo Iglesias. Ahora, como haya uno se pase un paso de cebra, ya ha hecho una vulneración al código de circulación vial brutal. Hay que ir a por todo. Eso es el marxismo. Tapar su basura, que es gigante, y luego de un grano de arena hacer una causa general. Y amigos, como siempre les digo, me quieren acompañar a este gran programa para luchar contra el eje del mal, pues con nosotros estará el señor Margallo. Estará aquí con nosotros también el señor Margallo, hemos dicho, el señor Adanero. Junto al señor Adanero estará Luis Losada y a los que se le une nuestro perito informático, el señor Araujo. Fran Trejo, que viene con muchas novedades, don Fran Trejo, no se lo pierdan, y don Carlos Paz, en un programa que ustedes no se lo pueden perder. En definitiva, amigos, tenemos hoy que estamos de fiesta, 400 programas, 400 mundos al rojo, nada más y nada menos. Recordarles dónde pueden vernos, en la TDT de Madrid, en Guadalajara, en Galicia, en Aragón, en Valencia, en Murcia, en Sevilla, Islas Canarias, a través de los teléfonos móviles, en las aplicaciones, las tablets, en los televisores inteligentes se puede bajar usted la aplicación. Si no tiene uno, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi y ahí se baja la aplicación también. En Estados Unidos nos puede ver a través de Roku y en toda Hispanoamérica, como ya vamos anunciando todos los días, desde el 1 de marzo nos pueden ver a través de TV Libertad. Desde La Pampa hasta los Estados Unidos, amigos. Ese acuerdo es uno de los acuerdos históricos que ha conseguido esta cadena. Y recordarles que en redes sociales nos pueden seguir, pues ahí lo tienen, en Twitter, Facebook y YouTube. Y para aquí, para Mari Carmen, un fuerte abrazo por esa gran labor que hace como moderadora. También nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, porque yo empiezo a tener ya miedo. Empiezo a tener ya miedo, amigos. La señora del presidente, que viene de las cloacas de los puticlus gays, de los prostíbulos gays, cuyo padre lo regentaba, empieza a darle ya miedo, porque, amigos, cada día lo que sale de Begoña asusta. Y les voy a explicar todo. Todo esto que les vamos a explicar y la relación de Begoña con África es una relación donde pues empieza con Moratinos, la señora de la Vega. ¿Se acuerdan de la Vega, esa que parecía una uva pasa? Sí, pues esa, que luego se operó y parecía otra persona. Empezaron a hacer pues esos circuitos por África, bailando el baile del bongo, y ahí van dando muchísimo dinero a ONGs, que por cierto, muchas de ellas se gastan el 90% en la administración y prácticamente no llega nada a los pobres. Pues cuando llega Begoña Gómez al poder, saben ustedes que presidía el Africa Center. El Africa Center, que luego lo veremos, cómo recibía cantidades ingestas de dinero de Air Europa cuando lo presidía Begoña Gómez, pero cuando se fue Begoña Gómez dejó de recibir un duro. Pero bueno, pues el señor Sánchez, como primer ministro de España, se reunió en su momento con Ghana. Y en esa reunión con Ghana, pues que lo que le prometió a Ghana, pues mucho dinero para políticas de género y además que se unieran a un club de esto de la Agenda 2030, del globalismo, que iban a recibir muchísimo más dinero de parte de los fondos españoles. Después de esa reunión, ¿qué es lo que hizo Begoña Gómez? Pues dijo, bueno, yo me presento ante el embajador de Ghana y vamos a discutir
pues como decía la carta, discutir las potenciales áreas de colaboración de Begoña Gómez con Ghana. Eso lo decía la carta del embajador. Porque, al parecer, iban a negociar las colaboraciones en proyectos de género a través del Africa Center. Y es que la embajada de Ghana afirmó que en el 2022 haber negociado con la oficina de Begoña Gómez proyectos. ¿Cómo se entiende que el embajador de Ghana se reúna con Begoña Gómez? Ella no se presente como la presidente del Africa Center, sino como la mujer de Pedro Sánchez. Y así lo dice la carta del embajador de Ghana. Y posteriormente, amigos, diga el embajador de Ghana que está negociando proyectos con la oficina de Begoña Gómez. A ver, Begoña, ¿cuál es tu oficina? ¿Y por qué el embajador de Ghana, que dice que te presentas como la mujer de Pedro Sánchez y no como Begoña Gómez, presidenta del Africa Center, dice que va a hacer negocios contigo? Y luego va a hacer negocios después de que tu marido esté inflando a millones a Ghana. ¿Cómo lo explicas, Begoña? ¿Cómo lo explicas? Porque, claro, ¿cuáles son las potenciales áreas de negociación entre Ghana y tu oficina? Que ya está descubierta, ya sabemos lo que es tu oficina. ¿Cuáles son las potenciales áreas de colaboración? Las potenciales áreas de colaboración era decirle, a ver, presuntamente, a ver, querido embajador, que el chuleta de mi casa le ha dado a usted mucho dinero. A ver, presuntamente, a ver cuánto viene para los proyectos o las potenciales áreas de colaboración. Esto es un escándalo, pero es que es uno tras otro. Porque esto de la agencia de Begoña Gómez, que yo sepa, esto no está reconocido como ningún organismo público español. Es un organismo privado, es una persona privada que utilizando su situación de privilegio, su situación familiar con el presidente del gobierno, presuntamente llega a cerrar acuerdos después de que el presidente del gobierno les influya, les llene de billetes a los señores de Ghana con subvenciones. Esto, amigos, en mi pueblo tiene un nombre. Pasar la gorra. Y eso es lo que iba haciendo Begoña Gómez. Pasar la gorra. Porque lo de Begoña Gómez no termina en Ghana. Y se lo vuelvo a repetir. Y se lo digo. Las informaciones que están llegando a esta redacción sobre otros negocios de Begoña Gómez, amigos, sobre otros negocios de Begoña Gómez, se le van a poner a ustedes los pelos como escarpias. Cuando salga lo de Marruecos, se van a quedar ustedes anulidados. Por eso Sánchez ha dado orden de tapar lo de Begoña Gómez con una cacería sin precedentes contra la señora Ayuso. Que es vergonzoso. Y lo que no nos podemos dejar engañar. Eso, ¿se acuerdan ustedes la película No miren arriba? Pues es lo que está haciendo Sánchez. Está viniendo un meteorito para destrozar la Tierra, pero Sánchez nos dice, no miren arriba que viene el meteorito, no miren arriba que está mi señora pasando la gorra. No. Miren a abajo, a ver si no se dan cuenta. En definitiva, amigos, que no les engañen, que no les engañen estas agencias que les gusta pasar la gorra. Que no, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Y amigos, vamos a continuar con esta noticia que nos dice que el Consejo General del Poder Judicial declara que la amnistía es inconstitucional por vulnerar la igualdad. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky al señor García Danero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya le dije la semana pasada que iban a pasar cosas muy gordas sobre lo que está pasando en España, pero hoy es una buena noticia que el informe que ha pedido su partido para su grupo en el Senado del Consejo General del Poder Judicial haya dicho que esta amnistía es abiertamente anticonstitucional. A eso se suma el informe de los letrados del Senado y también los letrados del Congreso, que había salido una noticia en el ABC que dicen que está de acuerdo con el informe de los letrados del Senado. Por lo tanto, solo se queda el señor Galindo en solitario, que por cierto todavía no hemos visto la firma del famoso informe jurídico con el cual se tramitó la ley. ¿Qué opina usted? Bueno, es que, a ver, todo el que no está al servicio de Sánchez dice que la ley de amnistía es inconstitucional, como el propio Sánchez la víspera de las elecciones. Es que cualquiera, y no tengo ya un letrado o miembros del Consejo General del Poder Judicial, que saben de lo que hablan, ¿no? Todo aquel que, como digo, que no está al servicio de Sánchez, lógicamente no cabe otro camino que hablar de la constitucionalidad, como defendía el propio Sánchez. Pero es una vergüenza. Lo que pasa es que hoy, a la vez que estamos teniendo esa noticia, estamos viendo a Puigdemont diciendo que se presenta a las elecciones, que quiere ser y aspira a ser presidente, que lo acabaremos viendo al PSOE dándole los votos para que sea presidente, para el día siguiente pues volver a decir que viva la República y todas esas cosas catalanas, ¿no? ¿Cree usted que eso le va a dar los votos a Puigdemont para que sea presidente? Sánchez, hombre, si se los tiene que dar para seguir en la Moncloa, que a nadie le quepa la menor duda. O sea, yo desde luego, si Puigdemont tiene opciones de ser presidente con los votos de Sánchez, pues le dirá, si quieres que te siga apoyando en Madrid, o me apoyas tú aquí o no hay nada que rascar. Pero vaya, eso de darlo por hecho, vaya. Bueno, esto va a suponer lo que dice usted, abrir de nuevo el conflicto en Canal. Bueno, el conflicto no, pero el acto de delincuencia, porque Puigdemont es lo que va a declarar el día siguiente la independencia. Pero si es que hoy era una vergüenza ver el acto que ha hecho, ¿no?, para proclamarse candidato, porque es que está chuleando, pero el problema es que está chuleando a toda España, está chuleando al Poder Judicial, está chuleando a todos los ciudadanos y todo porque Sánchez esté unos días más en la Moncloa. Y ese es el problema, ¿no? Porque al final dice lo que dice el informe del Consejo General del Poder Judicial, pues lo que todos sabemos, que rompe la igualdad, que se hace para tener una investidura y que evidentemente te saltas lo que son la separación de poderes, porque todo lo que ha dicho los tribunales, juzgando, etcétera, no sirve para nada y por lo tanto es una auténtica aberración jurídica, pero también moral. Bueno, al final es un acto de corrupción, ¿no?, el aprobar la ley de amnistía, porque te estás comprando los votos a cambio de los derechos del conjunto de los españoles. Es que es corrupción pura y dura. Quiero preguntarle, usted es diputado nacional, quiero preguntar cómo en la Cámara Baja ha sentado ese conflicto institucional que se ha planteado o se va a plantear desde el Senado. ¿Cómo le ha sentado eso a los socialistas? Porque lo vemos muy alterado. Por ejemplo, ayer veíamos a la ministra de Igualdad directamente para meterla en un manicomio. Bueno, es que, a ver, están muy nerviosos, ¿no? Porque al final ellos son conscientes que están cometiendo todas las atrocidades que pueden hacer desde el punto de vista legal, porque están saltándose todos los controles, pero es que encima tienen la corrupción encima, ¿no? Es que tienen ahí todo el tema coldo, pero no es coldo, es todo lo demás que hay, ¿no? Que es el de trama PSOE y cada día sale un caso nuevo y por lo tanto eso les tiene, bueno, sobre todo muy, muy nerviosos. Y no hay más que verles, ¿no? Al final cómo intentan atacar a los demás, pero yo creo que es evidente el problema que tienen encima. Le voy a hacer una última pregunta. Habrá visto las últimas noticias que al parecer bueno, el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Sánchez, pues dio bastantes subvenciones a Gana para temas de género y luego posteriormente fue la primera dama, la señora Begoña Gómez, a pasar, según dice la carta del embajador de Gana, a pasar la gorra para intentar llegar a negocios con Gana. ¿Cómo ve usted que, por un lado, el gobierno de España esté dando dinero
a Ghana en subvenciones y luego, por otro lado, poco después vaya la mujer del presidente a pasar la gorra para hacer otros negocios? Pues sobre todo veo que nadie da explicaciones. Es como el tema de la línea aérea, ¿no? Que al final se sale la información, se dicen muchas cosas, pero no se es capaz de salir y explicar las cosas, porque si explicas las cosas, pues igual alguien las acaba entendiendo, ¿no? Pero es que no se da ninguna explicación, por lo cual podemos especular todo lo que nos dé la gana y desde luego bonito no es, ¿no? Al final lo que te hace, lógicamente, sospechar como lo otro, ¿no? Si tú te reúnes con una gente a unas horas en unos sitios y resulta que luego esa compañía sale beneficiada, pues hombre, o te lo explican o si no, lo normal es pues que pienses mal, ¿no? Que pienses mal y que aciertes. Piensa mal, acertará. Es que piense mal y acertará. Claro, claro. Es que si no te dan explicaciones, pues te dejan que especules. Y, lógicamente, lo que te dice el sentido común en esa situación, pues es que algo está pasando. Pues, señora Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y que tenga una feliz Semana Santa. Pues lo mismo, os deseo un placer también. Muchas gracias por llamar. Gracias a usted, un fuerte abrazo. Y, amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar presentando a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Le voy a hacer una pregunta. Imagínese que usted se reúne con el embajador de Ghana aquí en Madrid y le dice, oye, quiero hacer proyectos en Ghana, proyectos de colaboración en Ghana. Claro, seguramente que le dirá, pues muy bien, plantearlos, a ver si lo da. Pero tú imagínese que usted es un familiar de Pedro Sánchez y se reúne con el embajador de Ghana después de que Pedro Sánchez le haya dado muchas subvenciones a Ghana para el tema de género. Claro, ¿el embajador qué va a decir? Pues es un caso más de lo que tristemente, ya no semana a semana, casi cada dos días aparece esas presiones para sacar rédito de una índole de cuestiones muy variopintas, desde líneas aéreas, pasando al embajador de Ghana. A lo mejor es lo que le dijo, o la noticia sería que tenía ganas de hacer proyectos y sacar algo en limpio, más que hablar con el embajador de Ghana. Se llama pasar ahora. Sí. ¿No cree que tendrían que pedir en el Parlamento Español que la señora Begoña Gómez mostrara su declaración de la renta? Bueno, eso tendría que haber sucedido ya hace tiempo. Y luego los políticos de un tiempo a esta parte se llenan la boca con que tienen sus cuentas claras, que son públicas y en este caso son muy opacas. Estaba hablando entre bastidores antes con Fran Trejo y estábamos hablando de todas estas cuestiones y yo le decía que lo peor de todo, porque se acabará sabiendo muchas de las cosas que intuimos ahora y muchas de las cosas que ya son indicios o algo más, se sabrán. Pero la cuestión que yo le planteaba a Fran Trejo era si esto va a tener consecuencias, porque yo me temo que en qué se va a concretar esto. Aquí no va a la cárcel nadie, me decía él, irá a la cárcel alguien, aquí no va a la cárcel determinadas personas. Para mí toda esta cuestión es, tengamos en cuenta que todo lo que circunda a Begoña Gómez es el cortafuegos del presidente del gobierno, lo está manteniendo porque el siguiente, ya no hay más diques, aquí se han ido superando diques, se ha superado Coldo, se ha superado Ábalos, ahora estamos hablando de Begoña Gómez, pero el siguiente es el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pues amigos, vamos a continuar porque hay buenas noticias, se lo hemos dicho. Los letrados del Congreso respaldan a los del Senado contra la amnistía. Ahí tenemos a la foto de Galindo. Otra, o sea, el señor Galindo, y esto es importante, el señor Galindo hace un informe jurídico sobre una ley de amnistía, ¿vale? Que luego no es la ley que se aprueba. Pero encima ya está confirmado que ese informe del señor Galindo no tiene su firma digital. Pero es la base para que la mesa empiece el procedimiento y que se apruebe una ley. ¿Cómo es posible que este señor no venga su firma digital en ese informe y se esté tramitando una ley que quiere romper España y directamente destruir el Estado de Derecho?
pues este es el enésimo caso que traemos a este plató de una falta o una inconsistencia legal dentro de unos procedimientos a los cuales nos tiene tristemente habituados el Partido Socialista. Eso es impepinable, que esa firma es necesaria, pero aquí se está, por un lado, saltando la legalidad, burlándola, sorteándola, pero además es que esa ley de amnistía que se aprueba va a ser la que sea necesaria en el momento para acordar con los independentistas lo que sea necesario, independientemente de que existiera esa firma o no. Pero desde luego hay que guardar unas formas, y aquí hace mucho tiempo que las formas no se guardan en absoluto, y es una de las bases de la legalidad. Pues amigos, vamos a leer la siguiente noticia, porque Vox pide que se admita su querella contra el letrado de Congreso, el letrado mayor, por la ley de amnistía tras el informe del Senado. El partido político Vox ha suscitado al juzgado de instrucción número 32 de Madrid, que inadmitió su querella contra el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, a quien acusaba de prevaricación por no oponerse a la tramitación de la proposición de ley de amnistía, que a la luz del nuevo informe de los letrados del Senado acuerde abrir causa. Así consta en un escrito del partido liderado por Santiago Abascal, al que ha tenido acceso a Europa Press, en el que se indica que ese informe del letrado mayor del Senado expone de forma sistemática y pormenorizada cada una de las vulneraciones constitucionales de la iniciativa parlamentaria, así como su frontal e indudable contradicción con la Constitución, que evidencia la comisión del delito imputado cometido por el querellado. Pues es que es blanco y en botella. O sea, es que tenemos, a ver, tenemos el informe de los letrados del Senado, que lo dejan directamente contra las cuerdas a este señor, que por cierto no ha firmado, no firmó su informe jurídico. Tenemos el informe de los propios letrados del Congreso en la Comisión de Justicia, que decían que la ley es abiertamente anticonstitucional. Tenemos ahora el informe del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos lo que hizo el letrado mayor, atención, del Congreso en el 2021, ante una ley de amnistía, como era abiertamente anticonstitucional, directamente ni se tramitó. Y este tipo, señor Paz, directamente coge, hace un informe que ni lo firma ni nada, y el procedimiento, lógico, ya lo hemos visto antes, que es un procedimiento a todas luces pues totalmente torticero e ilegal, pero esto sí que tiene que tener consecuencias, porque a todas luces, según los diferentes informes, es una prevaricación total de este señor, que no es el letrado del Congreso, es un sicario de Pedro Sánchez. Es que menos mal que ha habido un grupo parlamentario que ha interpuesto esta querella. Ya la cuestión, estábamos hablando antes con el señor Adanero de la constitucionalidad o no, ha terminado su intervención hablando de la posible inconstitucionalidad de esta ley. No, la cuestión es que es previa, es que hay unas ilegalidades por encima, para ya no plantearse el procedimiento, y por lo tanto, al saltarse ese procedimiento, al no ajustarse a la ley, ya no cabe hablar de constitucional o no, que por cierto hay informes que, como habéis ido relatando, que nos hablan de esa inconstitucionalidad de la ley, pero es que la cuestión es previa y mucho más grave. La cuestión es que no es legal el procedimiento que ha ido atravesando esta ley. Menos mal que algún partido, en este caso Vox, ha interpuesto esta querella. Pues vamos a continuar, porque atención lo que dice, esto sí que es preocupante. Montero no descarta ya que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos, como pide Aragonés. Atención a esta noticia, porque esto sí que es muy preocupante. Vamos a ver el vídeo. Condonación de la deuda o la asunción de la deuda por parte del Estado en la parte de comunidades autónomas que corresponda, una ley. Y la ley conllevará todos los instrumentos, es decir, conllevará la fórmula en la que se realizará, la manera, la periodificación, porque ustedes saben que esto es una deuda que está viva en las comunidades autónomas y que se soporta en la gran parte por el FLA. Pero hay otras comunidades autónomas que no tienen FLA y que también serán tributarias de esta cuestión. Así que eso lo vamos a llevar en una ley específica cuando tengamos consensuado con el conjunto de los territorios la metodología, que, como siempre decimos, será aplicable la misma a todas las comunidades autónomas.
será aplicable en la medida en la que como siempre dijimos, lo que se haga con Cataluña se hará con el resto, más allá de que haya menú a la carta y de que puedan elegir una fórmula u otra dependiendo lo que más le interese a cada uno. En relación con yo me pronuncié con la propuesta que ha hecho la Generalitat de Cataluña y el señor Aragonés respecto a su modelo de financiación, lo dije con mucha claridad, el modelo de financiación que impulse el Gobierno de España estará fundamentado en los recursos que tienen que tener todas las comunidades autónomas, que dispongan las comunidades autónomas para prestar servicios de calidad en todo el territorio. Amigos, esto parece un sketch de señor Mota directamente, si no fuera por la gravedad que tiene. A ver, ¿se han dado cuenta cuando dice Cataluña va a tener la misma financiación que el resto de comunidades autónomas? Y se toca la nariz, o sea, sabe que está mintiendo. Pero imagínense, porque ya lo ha dicho el señor Adanero, que el Partido Socialista es capaz de hacer presidente al señor Puigdemont. Ojo, si le hace presidente al señor Puigdemont y le da el famoso cupo y que recauden todos los impuestos, pues entonces ustedes, como ciudadanos de bien, pues no querrán a mejor que un producto que se fabrica en Cataluña y que la sede social está en Cataluña, pues su IVA vaya directamente para que lo gestione el señor Puigdemont y nos dé otro golpe de Estado. Claro, es que vamos a ver, porque esto de las balanzas fiscales que tiene Cataluña es de chiste. Dice, sí, es que mis empresas, pues lógicamente ganan mucho, mucho dinero y están aquí, en Cataluña, ya, ya, pero es que lo venden en el resto de España. Señor Paz, claro, si jugamos a esto, podemos jugar también a decir, oiga, yo no compro un producto que vaya sus impuestos a Cataluña y a manos de Puigdemont para que dé un golpe de Estado, que sería otra opción también para el ciudadano. El ciudadano tiene que rebelarse contra esta mafia, que esto ya es una mafia abiertamente. Toda la cuestión de la independencia en el caso catalán y en otros también, está el dinero. Lo que quieren, muchos realmente no quieren ni que llegue esa independencia, pero sí quieren el control del 100% de la financiación de su reino de taifas, de su región, de su comunidad autónoma. Ahora nos habla la ministra de la condonación de una deuda que lo que le estarían robando es el dinero al resto de los españoles. Y al final lo que va a pasar es lo que sucedió con la concesión de los estatutos de autonomía. Al renglón seguido lo va a querer Galicia, lo va a querer Andalucía, etcétera, etcétera. Al final se está yendo a pasos agigantados hacia un Estado federal. Una cosa anormal en la historia, en donde no se ha dado nunca, no me viene ningún caso a la cabeza, en donde un Estado central se haya luego dividido en federal. Al revés, sí ha sucedido. Y lo que me preguntas de las comunidades autónomas, al final lo que ha sucedido con estas comunidades autónomas es la separación, el enfrentamiento entre españoles. Eso es lo que ha producido la existencia de estas comunidades autónomas, porque la medida que pudieran tomar muchos españoles hablas de no comprar determinados productos con toda la razón del mundo, no faltos de razón, porque ese dinero iría a sufragar golpes de Estado o que no les da la gana que haya unos privilegios, que haya unos derechos privados, que unos españoles vivan mejor que otros, no se sabe muy bien por qué. Lo que vendría a ahondar serían esas diferencias entre los españoles que han provocado esas comunidades autónomas y esos gobiernos que han concedido a unas partes de España unos privilegios que nos tendrían que explicar por qué los tienen y otros no. Vamos a continuar porque la coalición está a punto de romperse. Su mar está rota y esto puede afectar directamente a Sánchez. Se lo decíamos, Sánchez sin presupuestos, Sánchez sin amnistía, Sánchez pringado de corrupción por todos los lados, Sánchez que cada vez que hay unas elecciones su partido es una debacle y la situación es cada día peor. Pero además, amigos, con la coalición están a tortazos. Mire lo que dicen. Moncloa se lanza a por Yolanda Díaz tras sentarse Bolaños en su escaño. Quien deja hueco se lo ocupan, dice. Un aviso a navegantes, al núcleo duro del gobierno, no le gustó un pelo la ausencia de Yolanda Díaz el pasado miércoles en el Congreso. La vicepresidenta segunda se borró y se quedó sin agenda pública. Ni fue al hemiciclo ni tuvo ningún acto de sumar. Mientras,
el lado socialista del Ejecutivo la arrincona cada día más. Muestra de ello fue la imagen del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sentado en su escaño. Una alta fuente del núcleo duro del presidente del Gobierno le manda un recado en conversación con este diario. Dice, quien deja hueco, se lo ocupan. La anécdota de ver a Bolaños en el sillón azul de Yolanda Díaz no pasó desapercibida para algunos diputados de la bancada popular, como el navarro Sergio Sayas. Tampoco el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se sentó en su lugar. Eso sí, no es la primera vez que Bolaños se sienta en el escaño de la líder de Sumar. El mes pasado incluso votó desde él una proposición de ley del Parlamento catalán sobre cajeros autonómicos. En definitiva, amigos, desde que Yolanda Díaz no controla a En Comú Podem, desde que Comú Podem no apoyó los presupuestos del señor Aragonés y eso supuso que se quedara Sánchez sin presupuestos aquí en Madrid. Y además, por otro lado, vemos cómo Compromís va por su cuenta, Podemos se ha separado del grupo. En definitiva, eso es un auténtico caos lo que tiene la gallina alfa en Sumar. Pero ya el Partido Socialista, que sabe que cualquier cosa puede hacer saltar por los aires al gobierno, las discusiones y los gritos han sido históricas. O sea, de hecho, aquí se ha relatado cómo Sánchez gritó a Yolanda cuando no pudo controlar directamente a los de En Comú Podem en los presupuestos catalanes, pero ya los gritos cada vez son más entre las personas cercanas de Sánchez y Yolanda Díaz, hasta el punto que la cara de ella es un poema y hasta el punto que ayer no fue al Parlamento. La fricción entre esa coalición de gobierno se va ahondando día a día. Lo de los presupuestos a mí quizá no me preocuparía tanto. Ha habido gobiernos de un signo que han seguido gobernando con los presupuestos sin aprobar del gobierno de signo contrario. Esto ha pasado varias veces, no se han aprobado en muchas ocasiones y no ha sucedido nada. Lo que sí sucede es que para mí más grave quizá sea que ahora viene un... Y con esto quiero decir que no le auguro mucho tiempo, pero vamos, el 2024 yo creo que no lo acaba este gobierno, pero a lo mejor puede ser por otras circunstancias, como esas tres convocatorias electorales que ahora vamos a tener en abril, mayo, junio, que yo auguro un batacazo del partido del señor Pedro Sánchez. Y por ahí sí podría venir un mayor ahondamiento de esas fricciones que existen en esa coalición y un final explosivo del gobierno, aupado indudablemente por la corrupción, por todos los problemas que semana a semana salen a los medios de comunicación. Pero la cuestión de los presupuestos tampoco lo veo tan grave, a mi parecer. Vamos a continuar porque, atención, estas noticias que hablan que así están las últimas encuestas de las elecciones en el País Vasco. Vamos a verlo, a ver si nos ponen el gráfico. Ahí lo tenemos. Atención que la cosa está muy ajustada. 27-28 para el PNV. Para los bilduetarras, entre 28 y 27. Habría prácticamente un empate técnico. Atención que Podemos pasaría a 2. El Partido Socialista a 11 y el Partido Popular 7. En ese juego, lógicamente, es el Partido Socialista tiene la llave del gobierno de las vascongadas. Solo tendría la llave el PP si el Partido Socialista cayera y en vez de tener pues los 11 que le dan, sacara 7 y el PP tendría las 11. Ahí sí podría haber un gobierno entre el PNV y el Partido Popular que pudiera descabalgar a Pedro Sánchez en el Parlamento español. Señor Paz, la verdad que hay muy malas noticias porque Bildu ya está a la par del PNV, el Partido Socialista es la llave, le puede dar la llave a Bildu o al PNV, seguramente será de al PNV, también puede haber un gobierno de PNV con apoyos externos de Bildu y el Partido Socialista, pero lo que sí está claro que si el Partido Popular diera una subida un poquito mayor, podría ser la llave en vez del famoso Partido Socialista. Que el Partido Socialista contemos, aseguremos, creamos que con seguridad que apoyaría al PNV, bueno, es un poco aventurado el Partido Socialista. El Bildu va subiendo día a día. Yo creo que puede superar Bildu al PNV y no sería nada extraño
Y por supuesto, antes de las elecciones dirá el Partido Socialista, se hartará de decir que jamás van a pactar con Bildu, pero tal y como ha pasado en anteriores ocasiones, acabarían pactando con Bildu. No sería nada de extrañar. La subida del PP, yo creo que el Partido Popular, bueno, yo creo no, la realidad nos muestra que de verdad, desde hace muchos decenios ha dejado a su suerte a su partido en esa parte de España, en esa y en alguna otra, también en Cataluña. Y parece que los dirigentes del Partido Popular de la calle Génova en muchas ocasiones han sido el peor enemigo del Partido Popular del País Vasco y Cataluña. Pues amigos, lógicamente llega la Semana Santa y como llega la Semana Santa, pues alguna torrija va a caer. Después de estar trabajando tanto tiempo, pues tenemos que tener algún vicio. Pero no tengan los vicios de los del Partido Socialista, eso de la cocaína y las prostitutas, no. Alguna torrija, ¿eh? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que luego tomamos esos kilos de más. Pero yo tengo la solución. Primero, para antes de la Semana Santa, que ustedes puedan adelgazar hasta 2 kilos. Estamos hablando del Pack Express de Naturhaus. Hasta 2 kilos usted puede adelgazar en 2 días. Hasta 2 kilitos. Y además, de forma segura, sin que tener ningún problema y sin pasar ningún tipo de hambre. ¿Y dónde puedo comprar el Pack Express? Pues vaya urgentemente a la tienda más cercana, en Naturhaus, o a naturhaus.es, o llama al teléfono que viene en pantalla, 902 15 14 14, 902 15 14 14. Y amigos, olvídense de esos 2 kilos, imagínense que hoy es jueves. Bueno, mañana lo inicia del viernes y el sábado. Pues han quitado ustedes 2 kilos del medio. Y luego, cuando termina la Semana Santa, pues se lo hacen otra vez y pasan las vacaciones sin sufrir ningún cambio en su peso. Nos vamos a publicidad, pero no se me vayan, porque vamos a hablar de lo que vamos anunciando, de cómo la Embajada de Ghana afirmó en 2022 haber negociado con la oficina de Begoña Gómez proyectos de género. Del nuevo escándalo de Begoña Gómez, amigos. También hizo negocio en África en plenas subvenciones de su marido. También, amigos, hablaremos de cómo Air Europa hundió su patrocinio en el África Center tras salir Begoña Gómez. Seguimos. El gobierno se negó a informar del regreso a atención de Begoña Gómez en el Falcon de Sánchez tras un viaje al Africa Center. Tendremos que hablar, vamos a hablar de esos vuelos fantasmas, amigos, que el gobierno ni siquiera dice a qué se fueron. Y hay que decir que en esos vuelos fantasmas hay valijas diplomáticas y se puede llevar pues lo mismo que podría llevar Desi Rodríguez. Y hay demasiados vuelos fantasmas. Y estamos descubriendo que en esos vuelos fantasmas, pues está también Begoña Gómez. Unos minutos de publicidad y se lo contamos en breve. No se me vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor.
Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.